Sí, en estos momentos estamos reforzando la policía local de Granadilla Abona, a la cual hay que agradecer el trabajo que ha realizado durante el confinamiento, que desde luego estuvieron al 100% en todas nuestras calles, estuvieron trabajando y lo siguen haciendo a día de hoy. Pero es verdad que Granadilla Abona necesita nuevos agentes para ir en correspondencia con el aumento poblacional que ha experimentado. Tenemos 7 plazas convocadas que van a comenzar los exámenes antes de que finalice este año para la incorporación de esos 7 nuevos agentes. También hay mejoras en cuanto a la dotación de vehículos. Si ya habíamos comprado los vehículos, incluso el de atestados también en ejercicios anteriores, ahora vamos a hacer el de motocicletas. Estamos hablando de una inversión de unos 120.000 euros. Va a salir la licitación también para comprar esas nuevas motocicletas para los propios agentes. Y en materia de seguridad y especialmente para el tema de la protección animal, tenemos una nueva licitación que ya está, incluso en estos momentos, produciéndose, que ya se pueden presentar aquellas protectoras, aquellas sociedades que puedan realizar el servicio de recogida de perros abandonados en el municipio de Granadilla Abona. Nosotros hemos subido 15.000 euros más la licitación que habíamos hecho anteriormente y ahora es por un importe de unos 50.000 euros, y que lo que esperamos es que se presenten las, bueno, especialmente protectoras especializadas y que puedan prestar un buen servicio para el municipio de Granadilla Abona para la recogida de esos perros abandonados.